El tiempo en que usted fue embajador en Colombia, fue asesinado en Bogotá Álvaro Gómez Hurtado, un líder conservador muy importante, fue candidato presidencial varias veces, fue director del periódico El Siglo, y había publicado recientemente editoriales contra el gobierno de Ernesto Samper, el entonces presidente. Desde aquella época, la familia de Álvaro Gómez ha considerado que Ernesto Samper, el presidente, y Horacio Serpa, que era el ministro del Interior de Ernesto Samper, están detrás de la muerte de Álvaro Gómez. Usted fue un hombre muy crítico de Ernesto Samper, e incluso lo llamaban el virrey, la Sí, gente sí, sí. lo rechazaba, había un sector de la sociedad Sí. que lo rechazaba a usted muchísimo y el gobierno lo miraba muy de reojo. ¿Usted cree que Samper y Serpa pueden estar detrás de ese crimen? No, no lo creo, en absoluto. Mire, la cuestión de un posible golpe era una cosa que se venía discutiendo mucho en Bogotá. Y en un momento dado, muchas personas muy distinguidas de la sociedad colombiana y de la política colombiana vinieron a mi residencia a decirme, mire, ¿cuál sería la actitud de Estados Unidos si hubiera un golpe aquí? Y yo les dije, ni de chiste, olvídense. Eso ya cambió, ya no es parte de nuestra política exterior. Y me decían, ¿no quiere preguntarle a Washington? Yo no tengo que preguntarle a Washington. Yo sé que eso ya. Entonces había un verdadero intento hacerlo. Yo personalmente creo que fueron algunos derechistas y posiblemente algunos militares que pensaron en eso. Y que se habían hablado con Álvaro Gómez Hurtado y que posiblemente les dijo, déjenme ponerle cabeza. Y cuando les dijo que no, pues ahí sin Álvaro Gómez Hurtado hubiera sido una cosa vista como una burda intervención de los derechistas. Y yo creo que por esa razón, uno de ellos mató a Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted cree que Ernesto Samper ha debido renunciar a la presidencia porque él estaba al tanto del dinero del narcotráfico que entró a la campaña? Claro que sí. Si él hubiera realmente creído en Colombia, él hubiera dicho, yo no lo hice, pero renuncio de todas maneras que elijan a otra persona. Pero no, siguió ahí y después hubo el caso 8000 y más pruebas salieron y quedamos con la cosa. Sí ocurrió, entró el dinero, pero a mis espaldas. Bueno, eso no es serio. ¿Usted cree que él sabía? Claro que sabía. Claro que sabía. Y no tengo la menor duda. Y muchas personas en Colombia me dijeron que él sabía. Muchas.